Dije, Pablo, que en la jornada de hoy vas a proceder a la jura formal como secretario de salud. Eso entiendo va a ser en el Palacio, ¿no? Sí, hoy a las 11 horas. Bien, Sí. bien. Así que bueno, supongo que con expectativas para lo que viene, para el futuro, digamos, hay una especie de nuevo gobierno en San Pedro con la conducción de Ramón, que es la continuidad de lo de Cecilio, pero no es Cecilio, es Ramón, digamos, entonces hay como un poco como de renovación de las expectativas, ¿no? Sí, yo diría que es una renovación de energías, pero el perfil es el mismo. Pueden cambiar algunas cosas, pero el perfil y la idea y los trabajos a llevar y las políticas a desplegar es el mismo y empezar a trabajar después de esos casi 2 años más en un trabajo más normalizado y tratar de desplegar políticas que no se pudieron hacer porque fue la traba de por ejemplo, en el caso de salud, fue la traba de tanto de la gestión de Sancho como de la gestión de Daniel. O sea, Claro, la pandemia, sí. es una realidad. La idea ahora es trabajar en reorganizar todo el sistema. Estamos ante un sistema de salud, yo te diría, con características muy nuevas, donde San Pedro tiene otro panorama, donde en algunos casos, creo que esto ya lo habíamos hablado, pero en algunos casos éramos red de contención y hoy somos la contención número uno, como por ejemplo el segundo nivel de atención de PAMI, que estamos trabajando ya con estadísticas, trabajamos directamente con la oficina de PAMI y vamos a ver qué medidas podemos tomar para dar mejor atención y podemos mejorar todo. Va a haber un par de anuncios que se van a dar tal vez en los futuros 15 días, cambios que ya estamos trabajando porque se entró en funciones la semana pasada y ya empezamos con reuniones y tratar de cambiar algunas dinámicas de trabajo. La idea es que todos trabajemos mancomunadamente porque evitando trabajar sectorizadamente y que se termine también la idea esa de que la Secretaría parecía que era como una cosa y el hospital era otra. No, 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 no. Claro. Todo es todo. El sistema es integrado hasta con el sistema privado, que todavía no nos pudimos reunir, pero vamos a salir de la vorágine que seguramente nos da los primeros 10 días y ya nos vamos a poder reunir con todos. Aunque ya las reuniones ya comenzaron, pero la idea es profundizar mucho con mucha estadística y Entiendo, trabajar Pablo, mucho. El también. equipo es grande, Sí, eso entiendo, es Pablo, también importante. que es un desafío personal importante también, ¿no? A vos te tocó ser director del hospital en momentos muy delicados para el funcionamiento político de la conducción del hospital, ¿no? Sí, hoy la verdad que el apoyo que hay desde la gestión hacia la Secretaría de Salud es importantísimo. Eso justamente habla de esto que te decía, de que el perfil no cambia. La preocupación de Cecilio con respecto a la salud de los ciudadanos de San Pedro siempre fue primordial y la idea es profundizar esa idea y Ramón obviamente que la continúa. Y aparte está el desafío obviamente personal, que es un desafío compartido, porque el cachetazo que nos pegó la pandemia, en algunos, yo te podría decir que nos reagrupó, nos realineó a todos. Yo creo que nos demostró que también había otra forma de trabajar y vamos a apuntar a eso, vamos a apuntar a eso totalmente. Y hay mucha disponibilidad, más allá de porque puede haber roces de todo tipo, pero de la mayoría de los integrantes del sistema de salud. Sí, de alguna manera, digo, la pandemia permitió eso, ¿no? Que diferencias de criterio, de gestión, de políticas sanitarias se dejaran de lado para abordar de manera conjunta una problemática que nos excedía a Exactamente. todos. Y me parece que ese tren de cola está bueno para abordar lo que se viene, ¿no? No, y además también, ¿sabés qué? Hay una lógica que tiene que ver también desde la gestión, donde todas las ideas son bien recibidas. Después se puede acompañar o no, o sea, pero no hay nada que se descarte. Eso es importante. Hay una apertura importante en ese sentido.